Nuestros conjuntos nicaragüenses del ayer hacen su historia. Con una innovación musical. Escuche este y todos los sábados conciertos en vivo de nuestros conjuntos musicales de años anteriores que realizaron en diferentes localidades. Todos llenos de alegría y profesionalismo para el deleite de todo el público que gusta de la buena música. Baladas, salsa, cumbia, rock y más ritmos musicales, usted los podrá escuchar en nuestros conjuntos nicaragüenses del ayer hacen su historia. Amigos del programa Músicos de Nicaragua hacen su historia. Les habla Edgar Barberena para compartir con ustedes un tema musical grabado en la década de los 70, el cual ha abierto una polémica que la podríamos considerar estéril. Esa polémica ha despuntado entre Managua y San Francisco, California, con un tema musical que comenzó a arreglar en la década de los 60 el músico nicaragüense René El Chapo Domínguez, radicado en Estados Unidos. El tema se llama De mí para ti, que El Chapo Domínguez se lo compuso a su padre, el también músico Guillermo Domínguez Fernández, quien dirigía en los años 50 y 60 en Nicaragua una orquesta que se llamó Champú Musical. En una conversación sostenida por su servidor con el guitarrista René El Chapo Domínguez, nos manifestó que en una ocasión el también guitarrista, el maestro Ricardo Palma Ibarra, lo llamó para preguntarle si tenía temas originales. Palma Ibarra falleció en el año 2022. El llamado de Palma Ibarra a El Chapo Domínguez fue porque el propietario del centro que distribuía equipos musicales y discos de acetato, Luis Felipe Andino, le propuso a Palma Ibarra grabar una producción musical con temas originales. Una vez de acuerdo, los dos guitarristas se reunieron y comenzaron a trabajar en la afinación del tema De mí para ti, donde Palma Ibarra diseñó arreglos para fondear el tema instrumental y así lo prepararon para proceder a grabarlo en estudio y después ser producido y vendido en discos de acetato, y donde se incluyó la autoría del tema a El Chapo Domínguez y los arreglos del maestro Ricardo Palma Ibarra. Refrescando la memoria histórica, a finales de los años 50, don Luis Felipe Andino tenía además una tienda de discos e instrumentos musicales en un pequeño local situado en la calle que iba desde El Hormiguero hasta el Instituto Ramírez Goyena, entre la esquina de Don Miguel G. Hernández, el zar de la Roconola, y la esquina norte del Colegio Bautista. Consciente de la importancia que cobraban los discos de vinilo con la ampliación del mercado de los tocadiscos, así como la promoción musical de la industria en la radiodifusión, decidió ingresar en el mundo de la grabación. El tema De mí para ti lo interpretó en vivo varias décadas Ricardo Palma con el grupo Llama Viva. En cada presentación, Palma Ibarra decía que ese era un tema original del guitarrista René El Chapo Domínguez. Hace más de 15 años, Palma Ibarra grabó el tema en su propio estudio y nos obsequió una copia del máster en una presentación que tenía el grupo Llama Viva en la desaparecida Ruta Maya. Esto fue en presencia de la cantante de esa agrupación, María Eugenia Urroz. Y para cerrar este comentario, sin ánimo de abrir una polémica, les participo que el fondo musical de este programa lleva una parte del referido tema grabado por Ricardo Palma Ibarra. Ese disco lo hizo para obsequiárselo a sus mejores amigos, por lo tanto, nunca se comercializó. Y para muestra un botón de lo que acabo de decirle,
escucharemos una de esas presentaciones en vivo que hizo Ricardo Palma con el tema De mí para ti, acompañado musicalmente por Llama Viva. Escucharán la voz de Palma Ibarra antes de iniciar el tema. Vamos a tocar este tema que fue grabado cuando yo era chiquito. Fue un tema grabado en 1974, antes de Cristo. Es una composición de Chapo Domínguez y su amigo Ricardo Palma, De mí para ti. Thank you.
Están escuchando el programa Músicos de Nicaragua Hacen Su Historia. Cerramos esta edición del programa Músicos de Nicaragua Hacen Su Historia con un rescate del referido tema original del René El Chapo Domínguez que hizo el guitarrista nicaragüense Luis Manuel Guadamú hace 7 años con el apoyo de otros músicos y guitarristas nicaragüenses. Estuvo con ustedes Edgar Barberena desde Managua, Nicaragua. Los conjuntos nicaragüenses del ayer hacen su historia. Con una innovación musical. Escuche este y todos los sábados conciertos en vivo de nuestros conjuntos musicales de años anteriores que realizaron en diferentes localidades. Todos llenos de alegría y profesionalismo para el deleite de todo el público que gusta de la buena música. Baladas, salsa, cumbia, rock,
y más ritmos musicales, usted los podrá escuchar en nuestros conjuntos nicaragüenses del ayer hacen su historia.